Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. El calor aprieta y, sin duda, cuando escuchéis a estos dos grandes hombres, a un gran escritor como Fernando Sánchez Dragó en su careo con un gran artista del cine y de la serie de televisión, como nuestro querido Quique San Francisco, pues va a subir aún más la temperatura del intelecto. ¿Qué tal se encuentra Fernando Sánchez Dragó? Bueno, yo me encuentro muy bien. Hombre, no me gusta demasiado la palabra que has utilizado, careo, ¿eh? Porque tanto a Quique como a mí nos va a recordar, bueno, determinados episodios de nuestra vida, ¿no? Porque generalmente cuando te carean en la Dirección General de Seguridad o en lugares señor, así. Sí, señor, sí, señor. Yo estuve allí, sí. Bueno, yo un montón de veces, Quique. Me imagino. Yo estuve bajo Franco pues 5 veces en la cárcel. Yo estuve, que los calabozos eran abajo, justo debajo del sol. Unas mazmorras de 2 metros cuadrados. Mazmorras eran. Sí, una vez me tiré 22 días incomunicado. A mí me tuvieron 17. Casi, casi. Bueno, os aviso, por cierto, Quique, te aviso de que hace un momento detrás de ti ha pasado una mujer. Tatiana. Si acaso. Será Tatiana. Es no, lo Tatiana. Digo porque como hace poco ha sucedido el episodio este de, ¿cómo se llama? Merlos, ¿no? Sí, sí, que aparecía una mujer, sí, sí. No, me ha saludado, ¿eh? Me ha saludado muy correcta. Sí, es majísima, es majísima. Como Quique conoce a tu hija y tú no eras consciente de ello. Te tendría que haber pedido permiso, ¿no, Quique? Yo nunca me he metido en la vida de mi hija. Me parece muy bien. Así que ya me imaginaba yo que mi hija conoce a Quique, porque mi hija es como Quique, farandulera. Ha sido aquí mucho tiempo, ¿no? Y ha sido productora de teatro, y ha dirigido el Teatro Lara, etcétera, etcétera, ¿no? Contabas antes del comienzo de la grabación que tu hija se ha ido a Italia, ¿no? Sí, se ha ido a Italia porque tiene un familiar muy cercano que está pasándolo mal en un hospital, en fin, con una enfermedad grave, y se ha ido pues para verlo. ¿Qué tipo de medicina se ha encontrado allí? ¿Qué tipo de país está ahora? O sea, ¿se puede encontrar uno en Italia si va de turismo y tal? Bueno, yo acabo de hablar con ella hace nada, hace un ratito, y me ha dicho, bueno, por lo pronto que ha pasado, se ha ido en coche. Y que nadie le ha pedido nada, ni en la frontera con Francia, ni en la frontera con Italia. Vamos, que ha sido un paseo triunfal, que no le dan ningún control, ningún papel, y que allí en Francia y en Italia, me dice, casi nadie lleva mascarilla. En cambio, aquí en España, pues bastante gente la lleva. Sí. Así están las cosas. Y es que todo lo que nos dicen es un cuento. Yo es que no entiendo nada, entonces, no sé, hijo, yo... Bah. Pero no es solo el caso de Ayanta, yo tengo amigos que hace 10 días y hace 20 hicieron el mismo viaje. Un italiano, casado con una amiga mía, valenciana, que hizo lo mismo. Se fue a Italia en coche, y con un amigo, y tampoco les pidieron ningún papel, ni nada, ni el pasaporte, por supuesto. Bueno, claro, espacio Schengen. Joder. Así que... No, es curioso. ¿Y qué? ¿Cómo ha dado tu semana? ¿Él? ¿Cómo te estás adaptando a la vida en semi-libertad? Después de haber cerrado no sé cuánto tiempo. Bueno, bien, muy incómodo con la mascarilla y eso, pero muy bien. ¿Y ya cómo... puedes ir a alguna terraza, por lo menos, a tomarte algo, porque el estar en casa para mí ha sido horrible, porque yo soy más, no soy escritor como el señor Dragó, que disfruta de la soledad, que es maravillosa, y de poder trabajar contigo mismo sin tener que estar con mucha gente, pero yo estoy encantado. Bueno, pero vamos a ver, Quique, yo suelo decir cuando me hacen esta misma pregunta que acaba de hacer Javier, que yo precisamente cuando iba a la cárcel en la época de Franco, no lo sabía yo entonces, pero estaba entrenándome para esto de ahora. He pasado 2 meses y medio sin salir de casa, pero es que era lo mismo que me pasaba cuando me metían en la cárcel. Incluso en cierta ocasión estuve varios meses en lo que se llamaba prisión atenuada, que era prisión dentro de tu casa, dentro de mi casa, en un apartamento con 2 grises en el rellano de la escalera. O sea que ahora no hay grises, pero una situación extraordinariamente parecida. Así que yo, en fin, me ha retrotraído a la juventud. Sí, o sea, yo estuve en arresto domiciliario, pero no me ponían grises. Iba a la policía a ver si estabas o no de vez en cuando. Bueno, pues lo más gracioso en mi caso, Quique, es que bueno, yo en aquella época, te estoy hablando de cuando yo tenía 23 años, una cosa así, entonces yo era profesor ayudante de lengua y literatura italiana en el Instituto Beatriz de Alindo, que está en la calle de Goya. Y entonces, claro, a los 2 meses de estar en esa situación no podía ir a las clases y entonces elevé instancia al juez diciéndole que me permitiera, porque si no, pues me iba a morir de hambre porque no me ganaba la vida. Entonces el juez, que era un hombre sensato, dijo, sí, por supuesto, le autorizo.
Pero, dijo, pero no puede usted ir acompañado por la fuerza pública, porque sería una vergüenza que un docente llegara al instituto pues, con dos grises. Así que los dos grises se van a quedar vigilando la casa vacía. Y efectivamente, yo salía, los grises se quedaban vigilando la casa vacía en el rellano de la escalera y en el barrio, que era el de la avenida, la ampliación de la avenida Donostierra, allí cerquita de la Plaza de Toros, pues toda la gente en el barrio se creían que a pesar de mi corta edad, pues yo era, no sé, director general de algo, tenía un cargo porque tenía escolta que vigilaba mi casa. Es maravilloso. Disparatada. Quique, Fernando. Os voy a contar una anécdota que os va a hacer gracia. Un día, el 1 de abril, vosotros recordáis que el 1 de abril era, bueno, la conmemoración del día de la victoria de las tropas de Franco, ¿no? Y era fiesta nacional. Entonces sí. Yo, cuando el juez me concedió permiso para ir a dar mis clases, solamente podía salir de casa los días laborables. Los domingos y los días de fiesta, no. Y el día 1 de abril se presentó un amigo mío, escritor, Isaac Montero, ya murió, acompañado por su mujer, con la pretensión, que a mí me pareció excelente, de que nos fuéramos a comer huevos con migas al mesón del estudiante en Alcalá de Henares. Y dije, perfecto. Entonces, hice por salir y en el relleno de la escalera me pararon los grises y me dijeron, no, don Fernando, porque me trataban de don Fernando, no, usted no puede salir hoy porque es día de fiesta. Y entonces yo dije, hombre, pero yo soy un preso político y es la fiesta de Franco, no querrá que la celebre. Y el gris se quedó perplejo y dijo, ante esta demostración de lógica aristotélica, dijo, tiene usted razón, don Fernando, salga, y nos fuimos al Alcalá de Henares. Sí, es verdad, es que es verdad, pero me parece efectivamente, sí, claro, hay que ser serios. Y que te tengo que dar una colección de titulares que te va a cabrear mucho. ¿A mí? Aquí, imposible, ¿qué? Imposible, Javier. Yo no me cabreo nunca. Es casi imposible cabrearme. Yo ya prefiero no cabrearme. ¿Tú qué crees, hombre de genio fácil, de genio pronto o no? Pues yo no me enfado nunca, de verdad. La verdad es que cada vez menos, pero a veces me indigno mucho, sí. Mira, mi lema, ahora no lo estoy haciendo en mi despacho, en el despacho de mi casa, estoy en otra habitación, pero yo normalmente tengo aquí detrás una ficha clavada con chinchetas que dice mi frase favorita. Es la frase de un filósofo presocrático que dice, nada importa nada. Y así, esa es mi filosofía. Yo digo así, nada importa nada. Hostia. Es un tema de debate porque sabéis que no hay dinero para hacer rápido, no hay dinero para mascarilla, no hay dinero para ERTE, no hay dinero para nada en este país, según este gobierno, para comprar periódicos como El Mundo, por ejemplo, la portada con esa publicidad ha salido más fuerte, sí, y para llenar los coches de correos, Quique, tú has visto que con motivo de la conmemoración de los días del orgullo gay se han llenado la bandera arcoíris de la empresa pública de correos, se han gastado una pasta, ¿tú eso lo sabes o no? No lo sé. ¿Qué te parece? Yo tampoco. No lo sé, porque yo creo que la gente y el hecho de ser homosexual no hace falta tampoco montarla todos los años, pero vamos, me parece muy bien que lo hayan hecho si quieren, pero no lo entiendo, si no han hecho otras cosas que a lo mejor interesan más para la gente en general, pero vamos, yo ya estoy dispuesto a escuchar lo que haga falta y tomármelo como el señor Dragó, que acaba de decir que es mejor no cabrearse nunca, porque es todo tan absurdo y es de verdad de una osadía lo que hace todo el mundo, que dices, bueno, vamos a dejarlo y a calmarnos, porque si te cabreas es peor. Bueno, es lo que está diciendo Quique, sencillamente el mundo ha perdido el sentido común. Entonces, sí, vamos, claro, abres el periódico o esta anécdota que estás contando y es manifestaciones de insensatez, insensatez tras insensatez. Sí, y yo creo que que el verdadero programa político, social, económico y tal que deberíamos recuperar es ese, recuperar el sentido común. Que el mundo vuelva a tener algo, en el mundo en el que nació Quique, supongo, y el mundo en el que nací yo, era un mundo con sentido común. Por supuesto, con sus problemas, sus luces, sus sombras, sus querellas, sus reyertas y tal, pero con sentido común. Y ahora la gente está completamente, se ha vuelto loca. Es de una incoherencia todo que yo no me lo explico, no resiste un análisis, de verdad, es terrible. La ministra de Igualdad se ha gastado 120.000 euros en poner el color morado en una publicidad institucional del gobierno, como si eso fuera ahora mismo lo importante. Pero claro, cuando ves los coches, que yo me encanta mis amigos gays, estoy a favor de los derechos del colectivo LGTBI, pero claro, cuando no hay dinero ni para ERTE, ni para emprendedores, ni para autónomos, que Correo se gaste un dineral en pintar todos los coches con la bandera arcoíris, pues mire usted, hay otro tipo de prioridades. Les quiero preguntar, ¿sabéis que hay un baile de cifras en los muertos? Que ahora Fernando Simón ha cerrado la cifra de muertos oficial en torno a 20.000 y dice que, bueno, que a final de año verán si aumentan otros 12 o 13 mil. ¿Ustedes qué piensan de esa baile de cifras? Porque detrás de cada cifra hay una familia que sabe que su ser querido se ha ido al más allá sin saber si realmente ha sido enfermo por coronavirus, ha sido diagnosticado porque no le han hecho un test rápido. ¿No les parece una falta de respeto?
Bueno, me parece una falta de respeto y me parece, una vez más, una insensatez. Es no saber sumar, porque la verdad es que las cifras de muertos sí se conocen porque hay otras instituciones y otros observadores que sí las manejan. Y ellos simplemente no reconocen esas cifras que se les dan, no saben sumar. Me parece un dislate, porque además ya puestos, ¿qué más da? Que haya 28.000 muertos o que haya 30.000, di la verdad. No se va a caer el mundo porque digas la verdad, pero bueno, así es. Se han acostumbrado a mentir. Yo creo que realmente, como no, tampoco saben asumir sus responsabilidades en este desastre, tampoco saben sumar, ¿no? Como dice el señor Rabo, tiene razón. Entra dentro del pack. Pero vamos, en definitiva, lo grave no es que nos estén dando gato por liebre con 2.000 o 3.000 muertos más o menos. Lo grave es lo que está pasando. Lo grave es que haya esos muertos. Lo grave es que se haya actuado, bueno, con la falta de previsión con la que se ha actuado frente a una epidemia que además cada vez es más rara. Porque es que las noticias que nos dan sobre la epidemia, ahora hablo de términos sanitarios, son sorprendentes. Yo me he quedado, por ejemplo, muy sorprendido ayer o esta mañana porque ahora dicen, no sé qué, la OMS o quien sea, o en fin, el Instituto de Virología de no sé dónde, que han descubierto que, bueno, ya sabemos todos que los hombres se contagian más que las mujeres, ¿eh? No solo eso, sino que parece ser que quienes cogen, que el porcentaje de quienes cogen la enfermedad más grave, es decir, la versión pulmonar de la enfermedad, que son los calvos, que son los que padecen alopecia. ¿No lo habéis leído? Y además también me he enterado con gran sorpresa que el país del mundo con mayor número de calvos es España. Algo así como, sí, venía hoy en la prensa, algo así como, veo que tanto Quique como yo, en fin, a pesar de nuestra ya avanzada edad, la mía más avanzada que la suya, pero bueno, no estamos mal del todo, ¿no? Bueno, todavía nos queda, sí, algo, tampoco me preocuparía si se me fuera, mientras no se me vaya la cabeza, que es lo importante. Bueno, pero es que esto de la calvicie que yo estoy diciendo es inquietante, porque la explicación que dan los virólogos, los epidemiólogos, etcétera, es que hay una relación. Bueno, quien tiene alopecia es por la testosterona. El hombre pierde el pelo, a diferencia de la mujer, mayor cantidad por las hormonas sexuales masculinas, la testosterona y algunas otras, ¿no? Bueno, pues resulta que yo, que además me acabo de hacer la semana pasada esos análisis exhaustivos de mi elixir de eterna juventud que me hago, bueno, yo de testosterona estoy disparado. Y estoy disparado porque efectivamente yo estoy sometido a un control de medicina anti-aging, y me pongo todas las mañanas una papelina, testogel se llama, se vende en la farmacia con receta y tal, de testosterona. Bueno, eso quiere decir que yo doblo, mi índice de testosterona dobla el de los chicos de 20 años. Con lo cual, de repente leo esto y me quedo estremecido, porque digo, bueno, pues yo estoy en riesgo permanente de pescar el coronavirus y además de pescarlo en su forma más grave. Así que realmente me tiene perplejo esto. Bueno, pero vamos, por otro lado, yo, vamos, me alegro mucho de lo que me dices, te tendré que llamar, tenemos que hablar. ¿Y qué? ¿Cómo, bueno, ¿cómo van tus bolos? ¿Te han seguido cancelando bolos o no? No. ¿Bolos? No, mis bolos han sido todos cancelados desde hace 3 meses, no. Vuelvo a reanudar un bolo en el penúltimo fin de semana del mes de julio, porque yo llevo ya, bueno, 30 entregas de unos encuentros de carácter filosófico que duran un fin de semana, en el cual llevamos verdaderamente ponentes de mucho prestigio, las mejores cabezas del reino han pasado por allí, donde nos planteamos, pero en fin, una serie de problemas filosóficos. Tuvimos que suspender el que estaba previsto para el mes de mayo y ahora lo reanudamos en la penúltima semana de julio, si todo va bien, en Segovia. Y va a ser un encuentro cuyo título es Incipit Vita Nova. Perdonad que lo diga en latín, comienza la vida nueva, que es lo que dijo Dante cuando se cruzó con Beatriz en el Ponte Vecchio del Arno en Florencia, ¿no? Y digo, el mundo después del apocalipsis. Y entonces una serie de personas, entre ellas, pues, por ejemplo, Gaona, pues estamos 6 o 7 ponentes y vamos a hablar con la gente del mundo después del apocalipsis, porque lo que ha sucedido es un apocalipsis. Sí, desde luego nos van a poner Alighieri, ¿no? Era el apellido concretamente, o sea que tiene razón, esto es acojonante, vamos. Mira, Quique, perdona que me ponga así un poco estupendo y tal, pero tú lees, para el hinduismo y para las religiones orientales, hinduismo, budismo, bueno, a ti te pasó lo que te pasó en Nepal y tal, que eso me ha divertido muchísimo. Oh, qué barbaridad, sí. Lo más, pero ¿cuándo te pasó eso, Quique? Yo tenía 23 años. Bueno, como no sé exactamente los que tienes, ¿en qué año fue eso? Yo tengo 65, Fernando. Es un chaval. Bueno, o sea, eso fue hace 40 años, fue en 1980 o por ahí. Sí, en los 80, sí. Bueno, sí. Yo es que yo fui el primero que llegó a Katmandú. Yo llegué a Katmandú en 1960. ¿Cómo? En 1960. Te voy a enviar mi novela El Camino del Corazón, donde lo cuento. Yo llegué pero en 1967, antes de que llegaran los hippies. El primer hippie que llegó allí era un español, yo.
te lo aseguro. Entonces viví allí, pues aventuras sin cuento en aquella época. Imagínate lo que era Nepal en aquella época, ¿no? De maravilla. Bueno, ¿sabes dónde vivía yo? En Patan. Sí, claro, hombre, por supuesto. Allí había, que era un arrabal de la ciudad. Estaba Patan y estaba Bateagón, estaba Katmandú propiamente dicho. Exacto, justo al lado. Todo esto venía a cuento de que iba a decir que en el hinduismo, en el budismo, en el taoísmo, en todas las religiones orientales, a diferencia de las filosofías occidentales que son fruto de la Biblia, la idea de la historia es un dardo, una flecha que avanza en el tiempo y que por lo tanto progresa, progresa, progresa. Hay un antes, un después, un después, un después, un después. Y eso es indefinido, ¿no? En cambio, la versión oriental es que el mundo es cíclico, que vuelve siempre a repetir grandes ciclos, ¿no? Y entonces, en los Vedas, se dice que hay cuatro grandes ciclos, que son la edad de oro, la edad de plata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego la edad de hierro, que es lo que llaman el Kali Yuga. Bueno, esto está escrito en los Vedas. Si tú lees los Vedas, que son textos escritos hace miles de años, de verdad, lees cómo describe el Kali Yuga, que es como se llama el ciclo terminal de la civilización, de la cultura, el fin del mundo, el apocalipsis, parece que estás leyendo el periódico del día. Están contando exactamente todo lo que sucede en estos momentos, te lo aseguro. O sea, que de una lógica aplastante. Bueno, de una evidencia ya más que lógica, es que es evidente. Bueno, ahora es evidente porque... Es la adoración del becerro de oro, se lo cuenta la economía, todo el mundo enfrentado con todo el mundo, los blancos con los negros, los homosexuales con los heterosexuales, los hombres con las mujeres, en fin, el desastre absoluto que es lo que estamos viviendo. Y el hombre con la naturaleza, y el hombre con el ecosistema. Fernando, te quiero preguntar, porque el otro día coincidí con una empresaria muy conocida de Israel que me recomendó a una astróloga. Y me dice, tú tienes que ver a mi astróloga que es conocida internacionalmente, que te cobra 100 euros la hora. ¿Tú crees en la astrología para ¿100 euros la hora? ¿Destino o no? Bueno, vamos a ver. Mira, en el mundo de la astrología, como en todos los mundos, hay mucho farsante. Y hay también muchas personas que no son farsantes, que se lo plantean de una manera verdaderamente científica. Vamos, yo concretamente te pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo que él no sé, que es filósofo, que es escritor, buen filósofo, buen escritor, no voy a decir su nombre, y que cuando yo gané el premio Planeta, y te estoy hablando de 1992, vino frenéticamente a mi casa, a la misma casa en la que me encuentro en estos momentos, para decirme, Fernando, él se define como un científico de la astrología. Dice, Fernando, todos los planetas del cosmos se ponen en línea contigo en el mes de octubre de 1992, así que estás condenado a conseguir un premio literario importantísimo. Y por así decir, me agarraba de las solapas y me decía, pero coño, tienes que escribirlo, claro, porque no sirve de nada, Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, me lo dijo con tal autoridad, con tal vehemencia, con tal convicción, que yo lo escuché, me puse a escribir un libro y efectivamente me dieron el premio Planeta. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver, seamos lógicos, seamos científicos. ¿Es que eso es casual o que tiene una relación con la astrología? No, él estudia los movimientos de los astros en relación al día en el que tú naciste, la hora en que tú naciste, el lugar donde tú naciste, lo que es tu carta astral, y entonces va haciendo predicciones que son, en definitiva, un psicoanálisis. Es decir, va descubriendo cuál es tu carácter y tu destino, tu vida va a ser según sea tu carácter, ¿no? Entonces, si la luna, por ejemplo, por hablar de un planeta, tiene fuerza suficiente para mover todo el agua de los mares, con las mareas, subiendo y bajando las mareas, según el ciclo de los plenilunios, etcétera, etcétera, ¿cómo no van a tener los astros influencia sobre nosotros? Evidentemente que tienen influencia. Otra cosa es que haya desaprensivos que manejan esto, bueno, pues charlatanería, por supuesto. Claro. Desaprensivos es la palabra, sí. Claro, aparte de que todas las personas que nos gobiernan, casi todas consultan astrólogos, de la misma manera que los faraones, o que los emperadores de Roma, o que los mandarines de China los consultan, también ahora lo hacen, y yo sé de muchos, vamos, que tienen su astrólogo y que les pagan dinero, incluso les ponen aviones privados para que vayan desde el lugar en el que se encuentran hasta donde ellos están. Así que ni nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. ¿Alguna vez te han leído las manos o tu carta astral? Sí, vale. Carta astral, por supuesto, y además las he publicado. Claro, este amigo mío me las hace todos los años, además me pone al día las fechas, lo que va a suceder en las fechas inmediatas, y por lo general acierta. Y leer las manos, ¿a quién no le han leído las manos? Bueno, es que la quiromancia ya es otra cosa, pero claro, ¿a quién no le han leído las manos, no? En un momento dado. Pero claro, también ahí hay mucha charlatanería. Tú te vas a una feria, y bueno, puedes encontrar ahí una charlatana que te lee las manos. Mira, Cervantes, en La Gitanilla, dice con gracia, hablando de las rayas de las manos, dice, todas estas rayas son señales de que la mano muchas veces se cerró.
Hombre, mira qué bien. Os quería introducir un tema con Quique San Francisco. Claro, Quique, estamos con Fernando Sánchez Dragó, que la han laminado ya prácticamente de todas las cabeceras de este país por ser un hombre libre, por decir cosas que no se atreven otros. De hecho, Fernando, no te veo ya firmar en El Español. Estuviste firmando hace poco, ¿no? Sí, pero de ese incidente he firmado muy poquito, 3 semanas. He durado 3 semanas en El Español, pero no, prefiero no hablar de ello. Vale. Pues ya está. Pero preguntarte, Quique, ¿tú ves normal que un columnista, un escritor tan querido como Fernando Sánchez Dragó, ahora mismo viva fuera del sistema y tenga dificultades incluso para firmar en un periódico de tirada nacional? ¿Se está imponiendo ya la censura que vosotros vivisteis en tiempos del franquismo, ¿no? No. Yo te he dicho que la censura de ahora es mucho más grave. Primero porque estamos en es otra época y es más lamentable. Y porque ahora dicen que no hay censura. No hay un ministerio de censura, eso es cierto. Antes había censura, ahora lo que se censura es la opinión. Y eso es terrible. Porque lo que tiene la democracia es que es la dictadura de la mayoría y lo que nos ha caído es terrible. Yo me pregunto si al señor Iglesias o a la señora ministra, pues a lo mejor tienen también astrólogos o... Yo recuerdo también que los emperadores tenían gente que les olía la caca, ¿no? Cada vez que iban a defecar, ¿es cierto o no? Totalmente. Sí, había oledores, porque oliendo lo que habían defecado, resulta que sabían, y puede ser cierto, como cuando te mira un ojo un experto, qué enfermedades podían tener o qué deberían comer o no. Yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que en estos momentos la censura es más grave de lo que lo ha sido en el pasado. Yo creo que sí. Cosas porque en la época de Franco es verdad que había censura, pero había unas normas. Tú sabías lo que podías decir y lo que no podías decir. Y sabías dónde podías decirlo y dónde no podías decirlo. Porque no era lo mismo la censura que se aplicaba en la poesía, donde prácticamente se podía decir cualquier cosa porque tenía muy pocos lectores, que en el cine o en el teatro, donde se aplicaban leyes más estrictas. Lo sabías, había una norma. Decías, si yo cruzo esta norma, si yo no respeto esta norma, muy bien, me van a censurar. Pero es que ahora no se sabe. Ahora cualquier cosa que opines... Es que ese es el problema, no son es hechos. Es la opinión, que es mucho más grave. En España hay libertad de expresión, de libertad de impresión. Es decir, en teoría tú puedes imprimir lo que quieras. Yo ahora me pongo aquí, al ordenador, escribo algo, lo llevo a una imprenta y no me van a impedir que lo imprima. Pero, sin embargo, para que haya verdadera libertad de expresión tiene que haber en la sociedad respeto. Tiene que haber respeto de la opinión ajena. Estés o no estés de acuerdo con ella, puedes criticarla... puedes puntualizarla. En estos momentos se ha perdido por completo el respeto. Tú ahora opinas algo que no coincida con el discurso de valores dominantes y la inmediata es llamarte facha. Facha y otras cosas. De facha ya pasan directamente al hijo puta y cosas así. Entonces, si no hay respeto, no puede haber libertad de opinión en ninguna parte y ahora no hay libertad de opinión. Es la corrección política. La corrección política no es más que la enésima forma de lo que se llamaba Inquisición en otros tiempos. Exactamente lo mismo que se hacía en la época de la Inquisición. Sí, cuando a ti te laminaron del mundo, pues yo creo que por motivos ideológicos, porque es cierto que redujeron la nómina de colaboradores, pero eligieron a los más incómodos, ¿no? ¿Tu proximidad con Vox, tú crees que te pesó? ¿Que eso influye? Bueno, yo no es que me conste, pero se sospecha. Es decir, que hay indicios racionales de que eso fue así. Bueno, evidentemente, es decir, mi opinión, bueno, mi columna en El Mundo, yo entré en El Mundo con Pedro Jota prácticamente. Es decir, mi colaboración con El Mundo se remonta prácticamente casi a la fundación del Mundo, por no quitar el casi. Y durante muchísimos años, con una puntualidad británica, he estado publicando sobre todo las columnas del Lobo Feroz, que además eran las columnas, y esto se sabe, porque hay mecanismos de cuantificación, una de las columnas más leídas del libro, en las cuales, evidentemente, mis opiniones, mi voz era incómoda, resultaba incómoda para el poder. Entonces, si se dice, como se dice, y como parece ser que es cierto, que en estos momentos, teniendo en cuenta que los ingresos de las grandes cabeceras de prensa, y no solo de las grandes, sino de todas las cabeceras de prensa, se han venido abajo con la publicidad, con la crisis económica, todo esto, pues entonces viven de la publicidad institucional. Y la publicidad institucional no es gratis, te la dan o no te la dan. Y entonces, seguramente, el gobierno, yo no me consta, no tengo un documento, es lo que se dice y lo que me parece lógico. Yo decía, Sherlock Holmes llegaría a esa conclusión, utilizando las armas de la lógica, ¿no? Claro, entonces, a cambio de la publicidad institucional y de otros favores y tal y cual, pues piden que se acallen las voces incómodas. Y a mí me ha tocado ser una de ellas. Pero bueno, está bien.
está bien, porque he fundado la revista La Retaguardia, por ejemplo, que tiene ya 80.000 lectores, y no habría fundado el semanario digital La Retaguardia si no me hubieran expulsado del mundo. Se me ocurrió al día siguiente de que me expulsaran del mundo. Ya, me quedo sin órgano de expresión. Pues sale, creo yo un órgano de expresión y ver qué pasa. O sea que está bien, una puerta que se cierra son 1.000 ventanas que se abren. Efectivamente. Recuerdo cuando te laminaron del mundo que tú y yo tuvimos una conversación en Estado de Alarma, en el canal de YouTube, donde te dejé incluso dar tu opinión libremente sobre el mundo. Yo me la jugué, cierto, en el periódico no me dijeron nada, pero me avisaste y me dijiste: ten cuidado que te va a pasar lo mismo. Yo te puse una cara de incrédulo. El otro día se lo contaba aquí que San Francisco, le dije: oye, que me han echado del mundo. Y me puso una cara: pero ¿cómo te van a echar del mundo? ¿Tú lo tenías claro hace unos meses de que yo era carne de cañón ahí en el periódico, que me iba a cortar la cabeza más pronto que tarde? Hombre, si yo hubiera tenido que apostar el dinero que llevaba en el bolsillo a que ibas a saltar del mundo, lo habría apostado. Mira, no es la primera vez que me pasa esto. Hombre, yo soy perro viejo. Oye, yo en esto del periodismo, como escritor también, pero bueno, eso es otra actividad. Yo en el periodismo, vamos, yo por mis venas corre sangre de tinta de linotipia. Yo soy nieto, bisnieto, sobrino nieto, hijo, primo de... padre ahora, en el caso de Ayanta, de periodistas, entonces me las sé todas. Yo fundé ya un periódico a los 8 años, ya te lo he contado en cierta ocasión, Javier, un periódico escrito a mano que se llamaba La Nueva España, ¿no? Y que conservo un ejemplar, así que si le aplicamos la prueba del carbono 14, se demostrará que lo fundé a los 8 años. Así, me lo sé todo. Entonces, eso mismo que yo te vaticiné a ti, y que se ha demostrado que era y que iba a ser cierto, ya lo he hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, recuerdo a Germán Terch, cuando vino hace ya de estos bastantes años a ser entrevistado por mí en el programa Las Noches Blancas, que hacía yo en Telemadrid, se lo dije, le dije, Germán, te van a echar del país. ¿Qué va? Me dijo Germán, que no, hombre, que yo llevo muchos años allí, que mi posición es muy sólida. No, ¿qué pasó con él? Fuera. Y lo mismo le dije a Arcadi Espada, exactamente en la misma situación. Le dije a Arcadi, te van a echar del país. No, Fernando, ¿qué va a dar? Le echaron. Tú sabes que yo soy amigo de Germán, que nos conocemos desde los 18 años. De Germán Terch. Era amigo de Gregor, porque yo vivía con una familia alemana, Markus Schäfer, que es el arquitecto que hizo el banco americano, que está en la esquina donde está Perón. Y Germán vivía al lado. Y yo conozco a Germán, y era una persona que daba gusto tratar con él, muy inteligente y un tipo cojonudo. Por cierto, ¿dónde está Germán? Bueno, está, él salió eurodiputado con Vox, entonces es eurodiputado. No sé, no creo que esté en Bruselas, porque creo que estaban todos aquí, pero bueno, a lo mejor está en Bruselas. Sí, efectivamente, porque él ha sido corresponsal de guerra también. Claro que ha sido corresponsal de guerra, como yo también he sido corresponsal de guerra. Claro, sí, eso claro. Es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es ser corresponsal de guerra. Claro, claro. Es colaborador de Estado de Alarma, pero ¿qué opináis de que esta semana, sabiendo ya que tenemos más de 40.000 muertos, que la gente no tiene para llegar a fin de mes, que no se van a poder ir de vacaciones, el tema más comentado en las redes haya sido la homosexualidad del cantante Pablo Alborán? Y a mí qué me importa eso, si quiere, si este señor lo que le gusta... ¿Un vídeo para decir que eres homosexual? Quique, ¿tú harías un vídeo para decir que eres heterosexual o no? Yo un vídeo para decir... Yo creo que, bueno, mi historial está más claro que el caldo de un asilo, hijo. Te quiero decir... Está claro, Quique. Yo he sido siempre hetero y si no lo hubiera sido, pues estaría viviendo con un señor o algo. Pero me refiero, Quique, si tú fueses... Si tu hijo... o sea, imagínate, tu hijo es gay. Y te dice: papá, soy cantante, soy gay, ¿tú me recomiendas hacer un vídeo para contarle al mundo entero que soy gay? ¿Tú qué le dirías? Yo creo que sería innecesario, porque creo que el hecho ya de decirlo, parece que es que tú tengas mal visto el hecho de ser gay. Sé gay y ya está, si no hay ningún problema. Yo llevo en toda la puta vida, con perdón, en una profesión de gays. Te quiero decir que yo he conocido muchos más gays. Porque en el franquismo, y el señor Dragó lo sabrá, los que trabajábamos en el teatro eran putas y maricones, en el sentido vulgar de la palabra, estoy diciendo. O sea, gente despreciable, a ver, que no era seria y que había que tratarles, y por supuesto, con tendencias absolutamente de izquierdas. Que es cierto, ¿y por qué? Porque la izquierda, entonces mi madre, por ejemplo, que era del partido, era una mujer que lo que no soportaba... Aparte de que no podía ver a Franco, ¿me entiendes? No igual que mi padre fue al entierro de Franco a ponerse ahí en el féretro, que por cierto, casualmente, el día que pasó, mi padre estaba mi madre viendo en televisión con una botella de champán cómo había muerto Franco, escuchadme,
Pues mi padre en ese momento va y sale delante del féretro. Y me dio una tarde espantosa. Porque yo no era ni de Franco, ni era de los otros. Es cierto que yo voté al partido, y lo he dicho, socialista obrero español. Hace 300 años, cuando estaba Alianza Popular, era, ¿no? Sánchez Dragó, Alianza Popular, UCD y el otro. Bueno, Alianza Popular es el partido que fundó Areilza. Exacto, yo voté al PSOE, y bueno, aquí estoy, y ahora mismo pues, me parece que yo creo que, joder, el socialismo, que tampoco tiene un historial, la verdad, muy boyante a lo largo de la historia, y esto lo sabrá el señor Dragó, pero a mí me da igual, yo voté al socialismo porque soy una persona libertaria, y lo he sido siempre. Y es terrible que ahora, con la edad, como dice este señor con muy buen criterio, Sánchez Dragó, te llamen facha porque llevas una bandera de España. Me parece una barbaridad. Bueno, yo a propósito de esto que está diciendo Quique, yo tengo una anécdota que la he contado en muchas ocasiones, está también en mis libros, estremecedora, porque lo sorprendente es que en estos momentos la izquierda enarbole el banderín de enganche, la bandera de la defensa de la homosexualidad, cuando es precisamente la izquierda, la derecha también, la que perseguía a los homosexuales sistemáticamente y sobre todo los comunistas. Entonces, cuando yo estaba en el Partido Comunista, estaba en el Partido Comunista en la cárcel de Carabanchel, la anécdota, que es estremecedora, se refiere a que un chiquito de 17, 18 años que estaba en la cárcel por ser ladronzuelo, pero que era una persona encantadora, muy buena gente, prácticamente analfabeto, si no analfabeto del todo, y que tenía hacia las personas de cultura, como lo éramos nosotros, que éramos todos estudiantes ya de los últimos años de filosofía, etcétera, un enorme respeto. Y venía a la celda en la que estaba yo, con gentes que luego llegarían a ser, entre otros, Javier Muguerza, que llegó a ser el filósofo más, ha muerto hace poco, el filósofo más importante de los últimos 50 años en España. Bueno, entonces este chico se sentaba en un rincón y nos oía hablar. Nosotros grandes debates por aquí, por allá, cine, literatura, filosofía, historia, tal, y se quedaba admirado y se pasaba allí horas muertas, sin molestar a nadie. Bueno, pues un día nos llama la dirección del partido dentro de la cárcel y nos dice que nosotros éramos presos de honor por ser presos políticos y que si admitíamos en nuestra celda a un homosexual, porque este chico tenía fama de ser mariquita, nos desprestigiábamos a los ojos de la población reclusa y que teníamos que prohibirle que siguiera viniendo a la celda, y no solo eso, sino explicarle la razón, lo cual ya era de una crueldad extrema, la razón por la que se lo prohibíamos. Y lo estremecedor del caso es que lo hicimos, por la famosa disciplina, al monolitismo revolucionario, lo hicimos. Se lo dijimos, le prohibimos seguir viniendo a nuestra celda, no volvimos a saber nada más de él, y es de verdad que es el único acto de mi vida en el que yo soy consciente de haber cometido una vileza. Sí, y todos los demás. Es un acto deplorable porque además ese chico, me imagino que si estaba ahí era porque tenía un interés en aprender absoluto. ¿Es cierto o no? Era como una esponja, absorbía todo lo que escuchaba. Efectivamente. Ya desapareció. Se sintió tan avergonzado que yo nunca he querido pensar lo que pasó con ese chico, a saber en qué pararía todo esto. Es muy triste lo que estás contando. Y mi madre, concretamente, que era del partido, pues también. También se fue. Claro, ¿qué quiero decir? Fernando, entiendo que al poner esa anécdota, no quieres que hablemos o no quieres que te pregunte por qué te parece que en esta semana el tema más comentado de la semana haya sido la salida del armario de un cantante. Tú has sido una persona también que no has tenido problemas. Oye, mira, pero es que esto del cantante... Eso forma parte también de que este es un país de cotillas. De mierda. La existencia de la telebasura, de todos los programas, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Es Radio Corrala. Este país es Radio Corrala y entonces porque claro, hay gran responsabilidad en el hecho de que esta tontería, porque el señor Alborán, que dice que es homosexual, pues muy bien, viva la Pepa, como si es del Madrid o del Atleti, allá él, ¿no? Que se convierta en una noticia, es también porque la gente lo convierte en una noticia. Pero vosotros sois perros viejos, ahora cuando salís a las terrazas aquí, que Fernando a tomar un café, a tomar una cerveza, ¿veis a la gente preocupada por lo que ha hecho el gobierno en esta crisis del coronavirus, por los 40.000 muertos, ya han pasado página? Porque España es un país que olvida muy rápido. ¿Vosotros creéis que la jugada del gobierno de que la gente ya pase página le va a salir bien? O sea, ¿pensáis que nos vamos a comer este gobierno socialcomunista 3 años más o no? Mira, Antonio Machado decía, ni gobierno que perdure ni mal que 100 años dure. Exacto, sí. Yo creo que el problema de esta crisis de tipo ya mental que está sufriendo este país, de verdad, y de incoherencia, como decía el señor Dragó,
A mí lo que me parecería muy triste es que se prolongara. Pero veo muy difícil que no se prolongue. Porque el daño que hacen es algo que a posteriori no es algo que se solucione en un día ni dos, sino que las consecuencias son bastante lamentables. Sí, es verdad. Es decir, el gobierno antes o después caerá, será sustituido por otro gobierno, pero claro, las medidas que están tomando son medidas que afectan directamente a las instituciones, que afectan directamente al futuro del país y que desde luego no se van a corregir en 2 días. No, Entonces, no, eso no, es lo verdaderamente grave. Que afectan además y manejan y manipulan el intelecto, suponiendo que lo tuvieran, ¿me entiendes cómo te digo?, de la gente que está en la calle. Fernando, ¿es posible ganar la batalla, la guerra cultural? Vox habla mucho de esa guerra cultural, la dictadura de la izquierda cultural. ¿Es posible o no? ¿O está ya el gobierno subvencionando para que eso no se produzca? Bueno, la guerra cultural, por ejemplo, en la Unión Soviética se ganó durante muchos años. Es decir, si todos los mecanismos de creación de opinión, de lavado de cerebro de la gente, empiezan a machacar y a machacar y a machacar, estarán ganando esa guerra cultural. Pero de todas maneras es que es absurdo, si es que la cultura no es una guerra por definición. No, no, si la cultura le da es igual. Es una dialéctica. La cultura le da igual la guerra, efectivamente. ¿Claro? Lo que sí pueden hacer es utilizarla. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero la cultura es la cultura. Y no tiene nada que ver. Tú puedes utilizar la cultura y cambiarla, pero es algo, para mí, como ha dicho, conceptual. ¿Qué coño estás hablándome de que la cultura? No, no, me jodas. La cultura podrás manipularla, pero la cultura a lo largo de la historia seguirá siendo cultura, ¿no, señor Rao? Evidentemente. Pues mira, yo ahora saco, saco un libro, que probablemente intervendrá en alguna obra de teatro, de cine, sí, serie, lo que sea, y la cultura sigue. La cultura está ahí desde que el hombre cultivó la tierra. Subsistiendo. La cultura viene de cultivar la tierra. Cuando un cazador se convirtió en un agricultor, nació la cultura, y eso no va a desaparecer nunca. La manipularán, la desviarán, la interpretarán a su manera, la aplastarán, pero eso va a seguir siempre. Efectivamente. Y por otro lado la utilizarán también, porque la cultura, claro, la cultura, que es lo que no tienen ellos, me imagino, deben tener asesores cultos, no lo sé. Pero vamos, el resultado no lo veo muy bien porque estamos... Ni eso, Quique, ni eso. Ni eso. Tienen ni asesores incultos. Ellos son incultos y tienen asesores incultos. También. Porque tienen paniaguados. Pues yo eso lo he visto. Sí, he visto sí, los políticos no leen. No leen. Los políticos les pasan sus asesores un boletín diario con las noticias que los políticos quieren escuchar. Les bailan el agua. No tienen ni idea. Ni puta idea. Puta idea. Oye, vamos a ver, Javier. En estos momentos, una chica ha pasado detrás de mi ordenador y me ha enseñado una ficha que dice: llevas más de una hora hablando. No, efectivamente, no. Tú me habías dicho que íbamos a hablar media horita o así. Ya sabes cómo son las mujeres. Vamos a acabar con esta pregunta. Quique Fernández Drago, ¿hace falta una televisión en España que sea como la Fox? Es decir, ¿una televisión políticamente incorrecta o no? Hombre, evidentemente en España existe ese hueco. No hay ninguna televisión con el peso ideológicamente discrepante del discurso dominante que tiene la Fox en Estados Unidos. Entonces, lo lógico es que exista una opción como esa. En definitiva, prensa libre. No prensa domesticada, no prensa esclavizada, no prensa que esté bajando el yugo, bajando el cuello debajo del yugo. Hace falta eso. Ahora, ¿que vaya a suceder o no? Pues no lo sé, porque para que suceda eso, entre otras cosas, hace falta mucho dinero, ¿no? Hace falta inversores que tengan coraje para apoyar un proyecto como sucedió en Estados Unidos, donde los empresarios americanos efectivamente son gente de mucho coraje, donde hay una tradición de apuesta, donde hay una tradición de crear un país desde los cimientos. Aquí en España son todos muy contentadizos, es decir, estamos viendo estos días como los empresarios, que deberían ser los más preocupados casi casi por la situación, están hablando de flores y pajaritos. Esa cumbre que ha habido de empresarios no dicen nada, entonces si los empresarios no dan un paso al frente, será difícil que en España se produzca un fenómeno como el de la Fox, pero ojalá se produjera. Pues vamos a cortar ya hoy por hoy, porque Emma está mirando el reloj y no quiero cabrearla, además que me cae muy bien. Esta, no, si vas a cabrear a la chica, más que a mí. Esta joven editora de una gran editorial. Gracias, Quique San Francisco. Gracias, Fernando Sánchez Dragó. Vamos hablando. Y, Fernando, vas a estrenar una sección en estado de alarma, ¿no? Por si quieres comentarle algo. Bueno, todavía no, casi casi. Esto es una iniciativa tan reciente que primero tengo que pensar en ella. Claro. Bueno, seguiré fiel a mi línea. A mi línea de búsqueda de la verdad y de valor para expresarla. Lleva un poco de wasabi, ¿no?, la sección. Libros con wasabi, sí.
Y aquí lleva un poco de whisky. Pues muchísimas gracias a ambos. Un abrazo fuerte. Venga, a todos. Un abrazo, Kike. Un abrazo. Oye, Fernando. Dime. ¿Te podría llamar para que me mandaras ese libro firmado? ¿No te importa? No, hombre, encantado de la vida. No digas mi teléfono aquí ahora. No. Te abierta, te lo no, bien no, y me llamas cuando quieras. Pero, hombre, encantado. Será un honor y un placer. Muchísimas gracias. Además, pero sigue la fórmula de elixir de eterna juventud que yo doy. Es seria, ¿eh? No. Yo empecé a tomarlo a los 40 años y tengo 83 y aquí me tienes. Aquí me viene tarde, pero con tal de joder voy a intentar... No es tarde. No es tarde. A tu edad todavía puedes enderezar las cosas. Pues hablamos. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.